Les saluda Franco Segura, bienvenidos al segundo Seminario Nacional Católico Defiende tu Fe. Hoy empezamos esta aventura de 3 días de compartir con ustedes 9 extraordinarios ponentes, obviamente con 9 temas, que nos harán conocer, amar y defender más nuestra fe católica. Así que lo hacemos y lo realizamos con todo el equipo de Perú Católico, con mucho cariño para todos ustedes, quienes también comparten y nos siguen en nuestras redes sociales, en distintas actividades que hemos tenido como seminarios y congresos durante este año. Y pues, a pedido del público y a pedido también de tantas personas, de amigos sacerdotes, amigos obispos, quienes nos alientan a seguir trabajando en esta evangelización digital, pero con mucho cariño. Esta es una manera de estar un poco más cerca en medio de esta pandemia con todos ustedes y compartir esta información. Estamos en diciembre, este es el segundo Seminario Nacional Católico Defiende tu Fe. En diciembre del año pasado, precisamente, empezamos con nuestro primer Seminario Nacional Católico Defiende tu Fe, el número 1. Y jamás pensábamos llegar a un año que ha pasado muy rápido, seguramente, entre tantas actividades, trabajo, evangelización, y llegamos al año con muchas actividades que hemos tenido. En marzo tuvimos el Congreso de la Familia y de la Vida, en mayo el Congreso Mariano, en julio acerca del Bicentenario en la Iglesia Católica y en el mes de agosto Santa Rosa de Lima, en octubre por supuesto el Señor de los Milagros, en noviembre, el último que hemos tenido, acerca de nuestro querido santo peruano San Martín de Porres. Y cómo no, terminar el año con mucha fe, recargados de fe y más aún, a pocos días de celebrar el gran misterio de Dios con nosotros, la Navidad. Así que es todo un sueño hecho realidad de haber compartido con todos ustedes este año con distintas actividades formativas que nos ayuden en nuestro conocimiento, en nuestra evangelización, ¿cómo no?, en conocernos más. Seguramente quisiéramos estar presencialmente en las actividades de nuestra parroquia, de nuestra iglesia, pero ya habrá esos momentos seguramente, pero por ahora, en medio de esta situación a nivel mundial, nacional, acerca de la pandemia, pues Perú Católico ha querido dar unos pasos adelante acercándonos a todos ustedes y cómo no en esta era digital. Es por eso que llevamos estos seminarios y estos congresos con mucho cariño para todos ustedes y con mucho esfuerzo también. Y por supuesto, saludar no solamente, y ya vamos a pasar a compartir con los ponentes de este seminario, sino a todos los ponentes que nos han acompañado durante este año. Más de 30 ponentes que se han puesto la camiseta de Perú Católico, que se han puesto la camiseta de la evangelización y que de manera muy generosa, en medio de tantas actividades, porque muchas de ellas han sido o son personalidades de universidades, de trabajo, de apostolado, nacionales, internacionales, pero se han dado un espacio de compartir con nosotros y con todos ustedes sus conocimientos acerca de los temas y los seminarios y congresos que hemos podido realizar en este año. Así que gracias a ellos también por acompañarnos este 2021. Y bueno, ya es momento de empezar a compartir con ustedes este seminario, el segundo Seminario Nacional Católico Defiende tu Fe. Y vamos a tener hoy, vamos a iniciar con el padre Jorge López Martínez, luego estará el padre Augusto Meloni y finalmente nuestro querido amigo apologista Dante Urbina. Mañana martes estará con nosotros el padre Carlos Rosell, Jessica Chirinos Pacheco y el padre Jean-Pierre Teuyer. Y finalmente el día miércoles 22 estará con nosotros José Pepe Alonso, el hermano Alexandre Cavalcanti y finalmente el padre José Luis Ramírez, sacerdote redentorista. Y ya vamos a compartir con ustedes los siguientes temas. Y como siempre, iniciando cada seminario, cada congreso, con una oración para ponernos en presencia de Dios. Oración oficial del segundo Seminario Nacional Católico Defiende tu Fe. Dios, creador de lo visible e invisible,
que enviaste por sobreabundancia de amor a tu único Hijo Jesucristo para salvación de la humanidad. Crea en nosotros un corazón de barro nuevo, con mucha fe, esperanza y caridad, para así llevar y vivir el Evangelio en cada latido de vida. Oh buen Jesús, toma con tus manos nuestros rostros y con tu mirada límpianos y llena nuestros vacíos de fe. Tú que no has venido a condenar sino a perdonar y salvar, enséñanos el camino de esa fe inquebrantable de los santos y mártires. Ven, Espíritu Santo, enciende en nosotros el fuego de la fe para ser los nuevos testigos de la esperanza, siendo sal de la tierra y luz para el mundo. Que actúes tú en nuestros labios para anunciar con tu soplo ardiente la buena nueva. Santa María, tú que fuiste la primera mujer de fe que creyó en todas las promesas del Altísimo, ponemos en tu corazón inmaculado este seminario para conocer y amar más a nuestra Santa Iglesia Católica y defenderla en medio de toda tribulación. Que permanezcamos firmes y unidos en una sola fe, cumpliendo el plan de Dios. Que seamos valientes en cada prueba en este peregrinar, hasta llegar a escuchar de los labios de Dios: tu fe te ha salvado. Amén. Y bien amigos, luego de ponernos en presencia de Dios con esta hermosa oración que va a acompañarnos en este segundo Seminario Nacional Católico Defiende tu Fe, ya está con nosotros nuestro primer ponente. Como ustedes ya seguramente han visto en la programación, está con nosotros el padre Jorge López Martínez Vargas, doctor en Teología Bíblica, docente en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, y además actualmente es párroco de la parroquia Nuestra Señora de Fátima en el Cercado de Lima, con un tema muy importante: magisterio y tradición, cómo leer la Biblia y los Evangelios. Vamos entonces con nuestra primera ponencia. Muchas gracias, Franco. Muy buenas noches a todos ustedes, queridos amigos. Un gusto estar en este segundo Seminario Nacional Católico Defiende tu Fe. Quien les habla es el padre Jorge López, como ya les han anunciado. Y qué gusto poder compartir estos momentos, y no solamente el día de hoy, sino también el día 20, hoy 20, el 21 y 22, con un montón de expositores que nos van a ayudar, sobre todo, queridos amigos, a amar más a Dios, a conocer nuestra iglesia, lógicamente, y también a servirla un poquito mejor. Vamos a empezar entonces este seminario con un momento de oración. Bien, vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo, que es el gran artífice, el gran motor de nuestra iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque has permitido que nos demos un espacio para conocerte, para comprenderte y también para amarte a ti en nuestros hermanos. Queremos pedir que envíes tu Espíritu Santo para que tengamos el corazón abierto, la mente abierta y podamos comprenderte y podamos también introducirnos a ese gran misterio que nos presentas y que nos acercas todos los días. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, amigos, vamos a iniciar. He tenido el honor de inaugurar este segundo Seminario Nacional con un tema que me parece muy importante. Y muy importante es de siempre, conocer la Escritura, conocer los Evangelios, es nuestro tema. Y sin embargo, quizás diría que es un poquito más especial por una razón, porque el Papa Francisco utiliza mucho, y hay una especie, un querer volver en cierto sentido a los orígenes de los Evangelios. Si se fijan ustedes, toda la catequesis, prácticamente el Papa Francisco, está enraizada en los textos de la Escritura, y de modo muy especial en los textos de los Evangelios.
y por eso creo que para comprender un poquito más al Papa Francisco y a nuestros obispos, hay que saber leer entonces la fuente que son, en este caso para conocer a Jesús, la palabra de los evangelios. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo leer la Biblia y los evangelios y qué importancia, lógicamente, tiene el magisterio y también la tradición de la Iglesia. Vámonos entonces rápidamente, sin esperar mucho, a algunas diapositivas. Bien, vamos a ver algunas. Primero, algunas ideas generales. Vamos a mostrar dos cosas. En primer lugar, algunas ideas generales de la Escritura y de los evangelios, alguna cosa. Y después, en segundo lugar, algunas claves de lectura, claves para abordar entonces los textos. Bien, en ese sentido, vamos de una vez a ver lo que nos enseña la Iglesia. Hay un documento que se llama Dei Verbum, ya, palabra de Dios, ya que es del Concilio Vaticano II. Yo creo que todos los aquí presentes, o si no, la gran mayoría, sabe que es el Vaticano II. Es un concilio, una reunión de obispos de todo el mundo en los años 60, más o menos, convocadas por el Papa Juan XXIII, para comprender, para que ellos, con el auxilio del Espíritu Santo, puedan entonces mostrarnos cómo es la Iglesia al interior y qué es lo que tiene que decir la Iglesia al mundo de hoy, dicho de modo bastante sencillo. Y entonces, uno de los documentos, técnicamente se conoce con la expresión constitución dogmática, es este que les estoy presentando. Tiene muchos números, pero me interesa recoger esto para iniciar entonces esta exposición. Dice el número 2 lo siguiente. Uy, se me fue. Voy a coger aquí el puntero y dice, miren ustedes, leamos, lo leemos y vamos a centrarnos en algunos aspectos. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible ama a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Nos quedamos aquí, amigos, porque hay otra parte más, y me interesa comprender esto, porque hablar de la Biblia, hablar de la Escritura, no significa hablar solamente de esto, sino hablar de un plan de Dios para acercarse al hombre. Y ese plan de Dios para acercarse al hombre tiene un nombre técnico, que se conoce como revelación. Bien, la revelación de Dios es esa manifestación libre, gratuita, amorosa de Dios hacia todos los seres humanos. Aquí dice algo muy importante. Miren ustedes, vamos a cambiar un poquito mejor aquí las cosas para que se vea bien, para subrayarlas. Uy, ¿por qué no me deja ver? Ahora sí. Miren, primer detalle importante. Dios es el que quiere. Uy, salió un poquito chueco. Vamos a borrarlo. Miren, Dios es el que quiere, él, uy, salió mal. Dios, queridos amigos, es el que quiere, fíjense ustedes, uy, vamos a hablarlo un poquito mejor, a ver si nos sale ahora sí. Dios es, uy, vamos mejor a cosas muy sencillas, ya, porque si nos vamos a complicar aquí, nos vamos a morar en cosas que quizás no son las más importantes. Primera idea, Dios dispone, él es el que quiere hacerlo. ¿Hay necesidad? No. Dios es el que quiere manifestarse. ¿Y qué quiere manifestar Dios? Quiere manifestarse a sí mismo, quiere que lo conozcamos. Y a él, en lo que podamos, lógicamente, porque somos limitados, conocerle y quiere hacernos entender cuál es su voluntad. ¿Qué es lo que quiere? Que los hombres, gracias a Cristo, miren aquí, vamos a subrayar esto, así que me parece muy interesante, se hagan consortes de la naturaleza divina. ¿Qué significa que se hagan consortes? ¿Que se hagan amiguitos? No, 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 no. Dios lo que quiere es ser consorte. ¿Acaso consorte, queridos amigos, no le suena a matrimonio? ¿No le suena a una sola carne? Pues eso es lo que Dios quiere con los hombres. Él ha querido manifestarse. Oye, quiero que me conozcan un poco. Y quiero darles a entender cuál es mi voluntad. ¿Y cuál es mi voluntad? Que por Cristo seamos uno, así como el marido y mujer, uno con él.
Eso es la razón por la cual Dios se manifiesta. Y dentro de esa manifestación tenemos esto. Ajá. Entonces hay que darnos cuenta que esto es fruto de esa comunicación libre, gratuita de Dios. Aquí dice otra cosa, movido por su gran amor. Es decir, es consecuencia de que Dios quiere que yo lo conozca y quiere también que yo comprenda que quiere así estar conmigo. Eso es muy interesante, ¿eh? Porque si nos ponemos a pensar así, objetivamente, ¿tiene Dios necesidad de esto? Vamos, le damos muchos dolores de cabeza, ¿no? Y sin embargo, Él quiere, queridos amigos, participar de esa realidad. Quiere hacernos partícipes de su realidad, de Dios. Eso lo dice muy bonito el Evangelio según San Juan, Juan 20, 30, 31. ¿Para qué se manifiesta? ¿Para qué están los textos del Evangelio? Para que realmente nosotros creamos y creyendo tengamos vida eterna. Seamos uno con Él. Pero el texto de Iberbund nos dice más cosas todavía. Dice que este plan de manifestación se da con cosas sensibles, porque ustedes y yo somos seres de carne y hueso, no somos en la estratosfera, no somos angelicales. Ya quisiéramos ser santos, y creo que nos falta mucho a todos, ¿eh? Incluyo a quien les habla. Y entonces, pero Dios se manifiesta con lo que somos. O sea, Dios se acerca tanto en toda la historia de la humanidad que nos habla con cosas que nosotros podamos comprender. Acontecimientos, gestos, palabras, que están unidas. Dios se manifestó, por ejemplo, en ese camino del desierto de los israelitas. Y allí, después de tanto tiempo, si le preguntáramos al israelita, por ejemplo, del siglo III a.C., oye, cuéntanos, ¿cómo es Dios? Entonces, él nos diría, a través de nuestra historia, a través de lo que Dios nos habló por los profetas, podemos comprender que Dios es compasivo y misericordioso. Ajá, ¿se dan cuenta? A través de su historia, a través de las palabras, ellos se dieron cuenta de cómo era Dios. Hechos y palabras intrínsecamente ligadas. ¿De acuerdo? Eso es importante. Y después, evidentemente, después de Iberbund al grano, la verdad más íntima la conocemos por Cristo. Cuando en el Evangelio según San Juan, Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre, y eso nos basta, ¿qué dice Jesús? Jesús un poco extrañado. Oye, Felipe, hace tiempo que estoy contigo y no me conoces. Felipe, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Ajá. Y después, bueno, todo el Evangelio según San Juan, para poner un caso, ¿no? Nos muestra, y los Evangelios, que la revelación, la manifestación de Cristo es el culmen, es el top, vamos a decirlo así. Es la plenitud. Con Cristo, como es San Juan de la Cruz, Dios ya nos dijo todo. El tema es que como somos un poquito tardos todos, pues miren, ya pasamos 2000 años y todavía seguimos conociéndolo, ¿no? Pero es verdad, Dios ya nos dijo todo lo que tenía que decirnos desde Cristo. Esto entonces, amigos, para darnos cuenta que la Escritura, la Biblia, es una herramienta, un medio por el cual precisamente Dios se comunica a los hombres. Y aquí, entonces, en Dei Verbum, también los primeros números, se nos dice lo siguiente. Claro, esto no está en Dei Verbum, así como está aquí, ¿no? Pero intentando un poquito ordenarlo, esta manifestación de Dios, en primer lugar, evidentemente no se da desde la Escritura, no es de poco, esto no cae del cielo, ¿no? No. Esto, queridos amigos, es la cristalización de toda una comunicación de experiencias, vivencias que ha tenido el pueblo de Israel con Dios. Y entonces, ese conjunto de manifestaciones, interpretaciones, predicación de todo lo que ha ido pasando, se llama Sagrada Tradición. La tradición, vamos a decirlo de modo muy simple, es la predicación oral, ¿no? Es el testimonio oral de toda esa manifestación que los hombres han ido percibiendo a través de la historia. Pero llega un momento en que esa tradición, ese conjunto de acontecimientos transmitidos de generación en generación, esas vivencias transmitidas, ¿ya? Se cristalizan. Llega un momento en que esas tradiciones orales se ponen por escrito, muy de a poquitos, y se van haciendo como una especie de rompecabezas, ¿sí? Creo que todos nosotros tenemos la experiencia de que es un rompecabezas, ¿cierto? Cuando éramos chiquillos, algunos grandes también, porque hay unos más grandotes, y sabemos que en un rompecabezas hay diferentes piezas. Pues bien, después de esa predicación oral,
van haciendo esas piezas. Para que después, con la ayuda del Señor, tengamos después un tiempo este librito. Ajá. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A un segundo punto, de que este librito, este tremendo libro, signo de la manifestación de Dios, es una cristalización de toda una tradición oral. Digámoslo con palabras más técnicas, la tradición engendra la escritura. Una vez que tenemos la escritura con el tiempo, acuérdense que estamos hablando de la escritura como un rompecabezas que tiene muchas piezas. Cada pieza es un libro. Y dentro del libro hay más piezas, pero en fin, esa es otra cosa. Y entonces, ¿a qué quiero llegar? A que la tradición, que es la predicación oral, ha dado a luz con el tiempo este libro, y después de que ya tenemos a luz los libros bíblicos, la tradición va a explicar el sentido de ellos. ¿De acuerdo? La tradición va a explicar, antes lo engendra, y después va a explicar el sentido que tienen estos textos. Hablo del Antiguo Testamento, como también, queridos amigos, hablo del Nuevo Testamento. Bien, tengámoslo presente así. Ahora, uno puede preguntarse, pero padre, ¿cómo yo sé realmente que esto no se ha alterado? Porque, como sabemos nosotros, las tradiciones orales las podemos alterar y punto, ¿no? Cada cosa que decimos en nuestro país. Y por eso, entonces, nosotros hacemos algo muy especial. A diferencia de las tradiciones peruanas, a diferencia de las tradiciones latinoamericanas, europeas, lo que sea, ¿de acuerdo? Sabemos nosotros que hay un garante que ha estado detrás para que todo eso se transmita sin error y con claridad. ¡Ajá! Ese se llama Espíritu Santo. Acuérdense que esta manifestación de Dios no es simplemente una cuestión humana, viene de Dios, viene del Señor, y el Señor, precisamente con el Espíritu Santo, garantiza, y ha garantizado que lo que se ha transmitido oralmente, al final después, se ha engendrado de modo ya escrito. Unas y otras van de la mano, no se olviden. Una no puede vivir sin la otra. Cuando nos quedamos en las tradiciones y nos olvidamos de la Biblia, error grave. Cuando nos quedamos solo en la Biblia, y entonces dejamos ese contexto interpretativo, estamos en la calle. Las dos cosas son de la mano. Y como a veces hay tensiones, porque claro, a veces hay personas que de buena fe quieren interpretar las cosas de un modo y a veces se equivoca, entonces ahí está el magisterio de la Iglesia. Yo quisiera que entendamos esto. El magisterio no nos va a decir cómo son todas las cosas, ¿eh? No, el magisterio tiene el oficio de interpretar, de orientar. Cuando hay dificultades, sale a la luz, pero de ordinario no hay ningún problema. Y entendamos otra cosa importante, ¿eh? De una vez lo digo, hablar de la escritura no significa de que hay una perspectiva solamente de interpretación. Hay en la historia diferentes formas de interpretar los textos, ¿de acuerdo? Entonces, no todo es una cuestión así, no. El magisterio de la Iglesia, es decir, el Papa y los obispos en comunión con el Papa, las enseñanzas pontificias y a las enseñanzas del Santo Padre y de los obispos en comunión con el Papa, tienen que, el magisterio lo que hace es precisar cuándo es necesario. De ordinario, en la Biblia no lo es. Y por eso verán ustedes que no hay una Biblia del magisterio de la Iglesia. Algunas veces a mí me han preguntado en la clase, en la facultad de teología donde enseño, ¿no? Padre, sobre todo algunas personas que estamos empezando los cursos de Biblia, padre, ¿por qué el magisterio no hace una Biblia? No lo va a hacer, pues, y no porque no quiera, sino porque el oficio no es hacer una Biblia, sino más bien es ordenar y orientar cuando quizás hay cosas que se ponen de la mano de uno o de otro lado. Y las enseñanzas de la Iglesia salieron al paso en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando hemos visto a un Jesús excesivamente divino. Y entonces tan divino que no parece Dios. Ahí entró, por ejemplo, la enseñanza de la Iglesia. Cuando, por ejemplo, en los Evangelios vimos un Jesús muy humano, muy, muy humano, y nos olvidamos de esa realidad divina. La enseñanza de la Iglesia, el magisterio, salió allí a precisar algunas cosas. ¿Se comprende? Hay una simbiosis necesaria entre la escritura y la tradición, van de la mano, ¿de acuerdo? Y el magisterio ordena, vela por el orden, ¿ya? Muy bien, vámonos nosotros más rápido porque estamos demorándonos mucho, es una introducción nada más. Seguimos en Deiberg, miren ustedes, y vamos ya a la Biblia. Miren, entendamos eso, el Padre
En la Biblia, el padre sale amorosamente al encuentro de sus hijos. Con lo cual, queridos amigos, yo me pongo a pensar en ustedes que son algunos papás. Ustedes, cuando se encuentran con los hijos, quieren estar con ellos, quieren enseñarles, quieren también participar de muchas cosas, ¿no es cierto? Ya, eso es lo que quiere Dios con la Escritura. Cada vez que tú y yo abrimos la Escritura, el Padre Dios quiere acercarse hacia mí, quiere conversar, quiere estar. Quiere ser, como dice el texto aquí, es sustento, mi firmeza y alimento. Esto es importante, ¿ya? Estoy emocionando mucho y me estoy demorando. Pero en el capítulo 6, Juan 6, cuando se dice, yo soy el pan de la vida, antes de la Eucaristía, que también es la Eucaristía, antes de su tradición de la Iglesia. Pero antes, acuérdense que los judíos tenían la palabra como alimento. Dice Deuteronomio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con lo cual, la Escritura ha sido alimento siempre. Y, de repente, yo me puedo decir una cosa, espero que no se molesten, ¿eh? Pero en este tiempo de pandemia, no tenemos alimento. ¿Y qué es esto? ¿No es alimento? Yo no estoy poniendo en tela de juicio, amigos, en la Eucaristía. La Eucaristía es el alimento por antonomasia, por excelencia. Es Cristo mismo, en su presencia real. Eso es indudable. Pero, como hemos tenido algunos vaivenes, ¿nos hemos alimentado la palabra de Dios? ¿O hemos gritado como niños caprichosos? Ajá, hay que darnos cuenta de que aquí tenemos alimento. Padre, pero es que no hay avisa. Bueno, la Eucaristía indudablemente. Y sin embargo, tenemos un tremendo alimento en nuestra casa y a veces estamos menos anémicos espiritualmente por esto, porque no tenemos también este alimento y no sabemos aprovechar. Yo voy a decir una cosa, espero que no se molesten, pero a veces nosotros, yo no estoy diciendo, los sacramentos son los sacramentos, por favor, ¿ah? ¿Ya? Es indudable la gracia que recibimos por los sacramentos. Pero queridos amigos, este alimento también es importante. Y a veces los católicos lo tiramos al tacho, ¿ah? ¿Eh? No, esto es importante, ¿ok? Y entonces, moraleja, ¿eh? De una vez, ¿no? Estamos, moraleja, me voy a alimentar de la Biblia y de los evangelios de modo muy especial. Yo no digo que es el principal, ahí está la Eucaristía, ahí está la gracia de Dios, pero, sí, creo que vamos a ver un propósito importante, ¿ah? ¿Eh? Esta diapositiva es simplemente para hacernos entender que Dios es tan grande, queridos amigos, a través de la Biblia, que se nos ha manifestado y se nos está mostrando cómo Dios se adapta a los hombres. Y hay un texto muy bonito que se le atribuye, bueno, de la tradición, ¿ya? Y dice así, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Así como Dios se encarnó y estuvo entre los hombres, la palabra también, ¿no? La palabra se hace tan cercana para que nosotros la podamos realmente palpar, ¿no? Dice aquí, las palabras de Dios expresadas con lenguas humanas se han hecho semejantes al ser humano, al habla humana, como también el verbo de Dios se encarnó. A propósito de la Navidad, que dentro de poco vamos a celebrar. Bueno, continuamos, ¿ya? Esto también me interesa. Dios se acerca tanto al hombre, se abaja, digo, porque Dios es Dios, ¿ah? No nos olvidemos, ¿no? Y Dios, ya les decía, quiere que los hombres participemos de su vida. Y en esto, sí, queridos amigos, hay otra cosa muy importante. Dios tiene como instrumentos a unas personas concretas, como tú y como yo, pero padre, ellos son especiales. Sí, pero tampoco son, pues, entiéndase que los escritores sagrados, llámese dicho técnicamente a geógrafos, no son seres extraterrestres, ¿eh? Disculpen la expresión. Quizás cuando en la iconografía lo vemos así, vemos pues un hombre mayor, sabio, y quizás muchos no eran tan mayores en realidad, son formas de expresarles, ¿no? Pero lo importante es esto, que los autores sagrados no tienen su libertad privada. O sea, no es que Dios les mueva el corazón y entonces ellos entran en un rapto estático y empiezan a escribir todo. No. Ellos, con libertad, utilizan sus capacidades, toman en cuenta su contexto, son autores, dice Dei Verbum, no lo digo yo, Dei Verbum 12, concretamente, ¿no? Que ellos son verdaderos autores, en tanto que ponen en
ponen a disposición de Dios sus capacidades. Evidentemente no será pues al lado de Dios, ¿no? Dios es Dios, ¿no? Pero los autores sagrados también son autores, los hagiógrafos, los escritores son autores, ¿no? En tanto que, ¿de acuerdo? Ponen y despliegan sus capacidades tomando su contexto. Y por eso en la escritura encontramos diferentes formas de expresión de la época de estos escritores. Aquí les pongo algunas. Hay diversos géneros literarios, pues se entiende, ¿no? Porque los que escriben son seres humanos en diversos idiomas, en griego, en arameo, algunas partes, en hebreo casi todo el Antiguo Testamento y en griego todo el Nuevo Testamento, en lugares distintos. Una cosa es el Deuteronomio, por ejemplo, y la Torá, que la tenemos ya como redacción final en el siglo IV antes de Cristo, y otra cosa es el Evangelio según San Juan en el año 90 aprox. Hay que entender esto, amigos, porque si no vamos a decir burradas, ¿ya? Espero que no se enfaden con lo que les estoy diciendo, pero a veces podemos decir burradas. Hay que entender estos géneros. Miren aquí, simplemente se los muestro como dibujitos, y cada uno tiene su forma de ser, ¿no? El Apocalipsis nos da miedo, ¡oh, y lo terrible del último día! Y no nos damos cuenta que es un lenguaje, por ejemplo, el Apocalipsis es un lenguaje simbólico para un grupo de personas que efectivamente están perseguidas, pero que entienden perfectamente cómo son las cosas. ¿Ok? O sea que si hablamos de miedo, los últimos días que va a venir esto, que de repente las tormentas que vienen quizás aquí, amigos, paz, algo habrá. No, pero padre, estamos en Apocalipsis, aplaca tu ira, Señor, con estos terremotos de 9, 10. Queridos amigos, paz, paz, ¿no? O sea, no pensemos, no hagamos decir a Dios cosas que no ha dicho, ¿ah? A veces podemos ser un poquito exagerados, diría yo, ¿no? Y hay que darnos cuenta que es un lenguaje simbólico que quiere explicar en ese momento, se abre al futuro, es verdad, pero quiere dar esperanza en un tiempo difícil. El Apocalipsis no tiene, vamos, nos habla del futuro también, pero nos habla de esperanza aquí, ¿ah? Lo que pasa es que quizás como no conocemos las variables simbólicas, nos asustamos, ¿no? Tranquilos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las cartas de San Pablo. Las cartas son como las que tú y yo podemos hacer a los demás. De repente quizás nosotros no nos medimos en la coloquialidad, pues Pablo también es así, para poner un ejemplo, ¿no? Los libros sapienciales tienen, en el Antiguo Testamento, tienen una forma de enseñar muy distintos a los profetas. Los profetas no son personas que entran en rapto estático y escriben, como les digo. No, los profetas son seres humanos, como tú y como yo, elegidos por Dios. ¿Es verdad que tienen algún talento? Son muy variados. Ellos tienen una luz especial y explican algunas cosas de Dios en ese momento, pero no son los gurús. Uy, ahí viene Isaías, cállense, cállense en el camino. No, amigos, son seres humanos, ¿de acuerdo? Movidos por Dios, indudablemente, que interpretan su historia en ese contexto. Son muy cercanos a la historia. Los profetas no viven en un templo, allí como el templo pues, del monte Athos, o no viven de repente allí en la cueva. No, no. Isaías era un profeta de la corte, ¿ah? Jeremías estaba en el pueblo. Ezequiel era un sacerdote. Amós era un pastor. Es decir, fíjense, y es que lo que nos muestran los libros son lo que los hombres de la época recogieron de algunos de ellos, ¿no? No nos olvidemos de esto, amigos, ¿sabes? Porque si no vamos a decir a la Biblia cosas que nunca ha dicho. Y para eso, para esas exageraciones, por uno o por otro lado. Ojo, yo no quiero bajar el valor literario y el valor sagrado, ¿ah? No, pero hay que ser objetivos. Es un texto sagrado, sí, escrito por personas que miran las cosas desde su época. Y ahí vamos entonces, amigos, al grano. Nos quedan unos minutitos ya. Nos estamos pasando de la raya. Y entonces vamos a ver unas claves de lectura para lo que estamos viendo. Para nuestra exposición vamos a ir sintetizando algunas cosas, ¿ya? En primer lugar, que no nos olvidemos que tomando en cuenta la enseñanza de la Iglesia, de Iberbu, la Escritura está inserta dentro de un plan de Dios libre, gratuito, amoroso, de comunicarse Él mismo y comunicar qué es lo que quiere. Que tú y yo vivamos así, una sola carne con él, muy unidos. Primera idea importante. Segunda idea importante hasta este momento, que la escritura no se entiende sin la tradición. Esa revelación, manifestación de Dios, de acuerdo, se transmite por una predicación oral de aquellos que lo vivieron, aquellos que escucharon, transmitida de generación en generación. El Espíritu Santo siempre está allí como garante.
Y esa predicación llamada tradición, de a poquitos va dando a luz estas piezas de ese gran rompecabezas que después llamaremos texto sagrado. ¿De acuerdo? Escritura y tradición van de la mano. Magisterio no, no es que lo que dice magisterio. Magisterio ordena cuando es necesario. ¿De acuerdo? Muy bien, esa es la segunda idea importante. Tercera importante, que no nos olvidemos que los seres humanos, ¿de acuerdo? Los autores sagrados son autores, en el buen sentido de la palabra. No como Dios, pero son autores en tanto que ponen todas sus capacidades y su contexto. Número cuatro, en ese sentido y como consecuencia, en los textos bíblicos encontramos diversos géneros. Y para comprender el género, a ver, voy a decirlo de modo más práctico. No es que esto tenga que entrar aquí. Yo tengo que meterme aquí. Yo tengo que meterme en el texto. ¿Estamos? Yo tengo que saber, queridos amigos, comprender el lenguaje del texto. Porque no lo escribí yo. Lo escribió alguien del siglo III, lo escribió alguien del siglo I, después de Cristo, y etcétera. ¿Ok? Tomando en cuenta esas cosas, vayamos a algunas ideas. Espero que no se mareen, amigos. Con esto me voy a tardar unos minutitos, ¿ya? Ideas importantes, ¿ya? De lectura y de comprensión que creo que nos pueden servir. Todos los textos son inspirados. Dios es el autor, el hombre también es autor, y todos me ayudan a acercarme al Señor. Padre, pero no. Habacuc, el profeta Habacuc, así como el libro del Eclesiástico, así como el Evangelio según San Juan, todos me ayudan. ¿Y saben por qué les digo? Porque en ese senos católicos tenemos una ignorancia supina, terrible del Antiguo Testamento. No, no, es nuevo nada más. No, no, no. Yo les diría una cuestión muy concreta. Les diría que todos los textos han sido de autoría divina y en todos los textos han participado también los hombres como los autores. Y todos me enseñan esa manifestación de Dios. De uno o de otro modo, todos me enseñan eso. Todos los textos bíblicos. Número uno, algunas claves de lectura. Número dos, esto es importante, perdonen, ¿ya? Miren, yo les decía que tomando un texto... les decía que tomando un texto de David Book, no me acuerdo qué número, 23 me parece, les decía en la exposición que el padre sale a hablar con sus hijos y yo les pregunto de modo muy simple, ustedes padres de familia, ¿siempre quieren enseñar a sus hijos? ¿A veces no quieren conversar? Ya, eso es algo muy importante, Dios me quiere hablar. No siempre debo, evidentemente hay enseñanza, pues claro, si yo leo, por ejemplo, Mateo, las bienaventuranzas, el texto me está diciendo cómo debo vivir, evidentemente, pero no me puedo quedar solamente, queridos amigos, en cómo debo, o sea, este no es un libro de moral, entiéndame, es más, es un diálogo que Dios quiere, y les digo esto porque muchos católicos estamos acostumbrados a pensar, el texto me enseña esto, me enseña esto, y ya he disecado el texto, ¿entiende la idea? Esto, ojito, ojito, muy importante, ¿eh? Debo dejar que el texto y yo, o sea, debo entrar en una dinámica de diálogo, por eso antes de leer la escritura, antes de leerla para mi vida, rezo, para que el Señor me abra con su Espíritu Santo el entendimiento y comprender el texto. Y a veces, queridos amigos, en nuestra lectura, sí hay enseñanza, pues sí, sí hay cosas, pero no me puedo quedar solamente allí. ¿Me entienden? No es que los textos no enseñen algo, sí, pero a veces tenemos, queridos amigos, voy a decirlo con más claridad, a veces tenemos quizás la mala costumbre, los católicos, no, es que el catecismo dice, sí, bendito catecismo, como vamos al número 6, pero vayamos al texto, vayamos a ese diálogo amoroso. Y sí es cierto que el texto no dice, vosotros sois la sal de la tierra, Mateo 5, 13, yo, vosotros sois sal. Sí, me está diciendo que yo tengo que. Pero vayamos a la dinámica más profunda, porque si me quedo con enseñanzas, voy a ver esto como un catecismo, voy a verlo como un conjunto de cosas que tengo que. Y esto no es un libro de tengo que, es un libro para disfrutar mi cercanía con Dios. Y si bien es cierto, me muestra enseñanzas, Dios, sobre todo, me quiere hablar. Número dos. Número tres, amigos, los evangelios. Puedo escogerlos en primer lugar porque ocupa un lugar preeminente. Pero como decíamos en el punto uno,
Todos los textos me van a acercarme a Dios. Es más, yo les voy a decir algo como profesor de teología. Para comprender bien los evangelios, preciso del Antiguo Testamento. O sea, padre, yo puedo leer en los evangelios. Sí puedes leer en los evangelios. Sí puedes leerlos. Sin embargo, si tú comprendes el antiguo, vas a comprender mejor los del nuevo. A eso me quiero referir. El Evangelio según San Juan tiene muchos elementos del Antiguo Testamento, ¿eh? Por ejemplo, Mateo también. Entonces, si bien es cierto, los Evangelios son importantes, ocupan un lugar preeminente, ¿por qué? Porque nos muestran la vida de Jesús. Y Cristo es Cristo, es el culmen de la revelación, decíamos. Puedo elegirlos en primer lugar, pero no debo olvidar los otros. A eso quiero llegar. A veces tenemos una ignorancia muy grande del Antiguo Testamento, ¿eh? Y eso es un jalón de orejas para todos, ¿eh? Yo también antes de ser sacerdote era así, debo decirlo. Y todavía me falta leer muchas cosas, ¿eh? No vamos a tampoco a canonizarnos, en absoluto. Amigos, seguimos porque ya es un poquito tarde. En cuarto lugar, los evangelios, hablando de los evangelios, presentan los acontecimientos contados desde a partir del contexto de los autores. O sea que, para comprender los evangelios, amigos, tengo que comprender el contexto de ellos. O sea, sí lo voy a entender, pero lo voy a entender mejor, ahí viene el tema, voy a entenderlo mejor si conozco el contexto de las personas que vivían en ese tiempo. Si yo conozco el contexto del año 70, del año 30, del tiempo de Jesús, paso Leo, ahí voy a conocer un poquito más. Pero no se olviden también que los evangelios son después. Y los evangelios son, amigos, como una especie de catequesis. Vamos a decirlo así, ¿no? Es una especie de catequesis. No es propiamente una catequesis, pero para entendernos. Es la narración de la vida de Jesús, pero no toda la vida de Jesús. Lo que los evangelios quieren mostrar es algunos momentos de la vida de Cristo para fortalecer la fe de las comunidades. Para fortalecer la fe. Los evangelios son una especie de vida de Jesús con elementos importantes con los que el autor va a fortalecer la fe de ellos. Y de ahí se vale Dios, lógicamente, ¿no? Y por eso comprender los evangelios supone comprender el contexto de los autores. Ajá. Y es verdad que quizás en ese contexto había unas formas de narrar. Pues tengo que entender las formas de narrar para no, quizás, malinterpretar los textos. ¿De acuerdo? ¿A qué quiero llegar? A ver, espero que no me jalen los pelos, ¿ya? Pero de que las cosas que están allí sí pasaron, lógicamente, pero tienen una forma de ser contadas, que las voy a comprender si comprendo más o menos los giros del tiempo, ¿sí? Los textos del Evangelio, los Evangelios son apasionantes. Debo confesarles que a mí me gusta mucho San Juan, me encanta. Me toca enseñarlo también en la facultad, pero para comprender a San Juan mejor, comprendo el contexto en que fue escrito el texto y nos daremos cuenta que hay algunos giros, por ejemplo, el Evangelio, que se comprenden un poquito mejor. ¿Ok? Entendamos eso. Número 5, ya para acabar, ya se nos ha pasado la hora, ya hemos pasado media hora ya. El magisterio orienta, ya les he dicho, no tienen en declaraciones toda la interpretación de los textos. Entonces, creo que estaríamos en vano diciendo, ¿qué dice el magisterio? ¿Qué dice el magisterio? Paz. No nos hemos. Hay diferentes formas de interpretar los textos. Hay un documento del año 1993, muy orientativo. No es magisterial, ¿ya? Pero ayuda. Es de la Santa Sede. Se llama La Interpretación de la Biblia en la Iglesia. ¿Ya? Ese documento nos hace entender que hay diversas interpretaciones, siempre y cuando no nos vayamos del eje central, que es la vida de Cristo. Pero hay muchas formas de interpretar algunas cosas. No, el magisterio, padre. No seamos, queridos amigos, tan, ¿no? Y de hecho, ese documento nos dice algo, que hay una lectura fundamentalista que hace daño. Tengamos mucho cuidado de uno o de otro lado. Hay interpretaciones erróneas también. Hay interpretaciones feministas, por ejemplo, que, ¿no? Hay interpretaciones sociológicas que, pero también hay elementos muy interesantes desde estas perspectivas que pueden ayudar a comprender el Evangelio. Yo les comento rápidamente que el año hace 2 años, en la clase, en la clase de San Juan, le pedí a una hermana, una religiosa X, que me hiciera una exposición de la mujer en el Evangelio según San Juan. Dije, de repente esta hermana va a tener cosas feministas, dije yo, ¿no? Trajo unos textos, oye, me aplauso así.
La aplaudí, porque de una forma interesante, nada heterodoxa ni nada, no, pero con un valor de la mujer, así con fuerza, que no lo había leído y que tiene algunos elementos quizás de otras interpretaciones, pero no son nada, no van en contra de nada. Me parece muy interesante. Entonces se los digo, ¿por qué? Porque hay diversas interpretaciones, no nos podemos quedar en una sola. Ahora, siempre con orden, como les digo, no hay algunas cosas ya exageraciones, que eso no, ¿no? Pero hay diversas. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar un texto, por ejemplo, Juan 2, 13, 22, la purificación en el templo, ¿no? Me tocó trabajar eso hace un tiempo, mucho tiempo, bueno, más de 10 años. Y entonces, y claro, en la tradición de la iglesia hay diferentes interpretaciones que van de la mano con lo que dice el exégesis, la interpretación bíblica actual, ¿ah? Que Jesús estaba anunciando su muerte, por ejemplo, una de ellas, ¿sí? Por otro lado, que Jesús, por ejemplo, quiere limpiar la honra del Padre también, que Jesús quiere limpiar a los mercaderes que hay en el corazón, ¿sí? Eso está en la tradición de la iglesia, amigos, y no tiene ningún fin. Yo tengo tres interpretaciones y no hay ninguna dificultad, hay diversas, pero con orden. El magisterio ha entrado cuando hay excesos de uno o de otro lado. Ahí sí entra el magisterio. Y para acabar, amigos, porque ya nos hemos hecho muy tarde, entendamos eso. Los evangelios han sido el punto de partida con la tradición, no nos olvidemos, tradición y evangelio. Puntos de partida para la elaboración doctrinal. Toda la enseñanza de la iglesia tiene un punto de partida en los evangelios y en la tradición de la iglesia. Y por tanto, amigos, espero que no me molesten con lo que voy a decir. Nuestro catecismo de la iglesia es muy importante, nuestro código de derecho canónico es muy importante, claro que sí, ¿no? Elementos importantes en la iglesia, pero no olvidemos la Biblia. Y por eso les decía, el Papa Francisco utiliza mucho los evangelios. Y en ese deseo, y no solamente Francisco, a Benedicto también, a Juan Pablo también, no digo que no. Pero ¿a qué quiero decir? Que los papas nos están invitando a volver al texto, sin dejar de lado lo demás, por favor. Pero si hemos leído Evangelii Gaudium, le suena, ¿no es cierto? Es una exhortación apostólica espectacular del Papa Francisco. Si hemos leído, nos daremos cuenta que el Papa respira el Evangelio y con mucha libertad, con mucha claridad lo va interpretando. Y no hay ningún problema. El Papa lo que quiere es que la Iglesia, por ejemplo, vuelva a esa fuente para refrescar todo lo que propone al mundo. ¿Eso significa irse contra la Iglesia, contra la enseñanza? No tengamos miedo, a eso quiero llegar y con eso ya acabo. No tengamos miedo, ¿no? Porque toda la enseñanza prácticamente de la Iglesia tiene un punto de partida en la Escritura y en la tradición. Y no hay ningún temor, amigos. Quizás a veces hemos crecido con la idea de que el catecismo, 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 y está bien, el catecismo es una herramienta vital. Pero si se fija en el catecismo, hay un montón de citas de la tradición de la Iglesia, los santos, y de la Escritura. El catecismo está empapado. Y por eso, leamos el catecismo, estupendo. Leamos el Código de Derecho Canónico, estupendo. Leamos tal, escuchemos al Padre tal, estupendo. Pero sobre todo, amigos, perdonen que haya, leamos la Biblia. Ahí nos daremos cuenta cómo, queridos amigos, toda esa enseñanza está enraizada en ese querer de Dios de ser uno conmigo. ¿Les parece, amigos? Ojalá que hayamos podido aprovechar esta reunión. Perdonen que me haya excedido ya. Y termino con esta idea importante. Que leamos la Biblia, la Escritura, el Evangelio, para buscar a Cristo, para conocer a Cristo y para servir a Cristo y a los hermanos. Yo no puedo entender mi amor a Cristo, lo dice la primera Juana, ¿eh? Aquel que ama a Dios y no ama a su hermano, miente. Y la verdad no está en él, lo dice en primera de Juan, creo que es el capítulo 3, no me acuerdo exactamente. Pero por eso, buscar a Cristo, comprender, amar a Cristo, supone también ver cómo yo encarno esto en mi servicio a los hermanos. Bien, ojalá que les haya servido esta reunión y que recordemos, ¿no? Que amemos la Escritura. Ahí encontramos alimento y nos daremos cuenta que toda esa elaboración doctrinal muy buena, tiene su raíz allí y vamos a comprenderla un poquito mejor. ¿Sí? A entender la Biblia y a querer un poquito más a Dios también con la Escritura. Un gusto estar con ustedes, perdón la demora, me he emocionado. Y bueno, pues ya dentro de poco escuchamos también al Padre Augusto. Que tengan unas buenas noches y aprovechar este seminario. Bien, cualquier cosa estamos a su disposición, pero la idea es esta: leamos la Biblia con calma y con mucha ilusión nos encontramos con un Padre que nos ama profundamente. Que Dios me los bendiga, amigos.
Muchísimas gracias al padre Jorge López por esta ponencia que nos ayuda a conocer y a descubrir más esta riqueza que es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y como Noel, por su experiencia, además es doctor en teología bíblica, quienes nos ha acompañado cómo leer la Biblia y los Evangelios. Como él bien lo ha comentado en su ponencia, se ha emocionado un tema tan rico que seguramente en estos minutos ha quedado quizá un poco corto, y seguramente, y Dios quiera, vamos a seguir organizando distintas actividades, o cómo no invitarlo al padre Jorge, quien desde quiero compartir la experiencia en un primer minuto, diría yo, que lo llamamos, nos contactamos con el padre Jorge, nos dijo un sí con alegría y más bien daba gracias. Cómo no agradecer y saludar ese gesto tan cordial y cercano de una gran persona como es el padre Jorge López. Y por supuesto a todos ustedes invitarlos a que sigan rezando por su vocación, por su ministerio, por su amistad y por todas las responsabilidades que le toca. Así que muchas gracias al padre Jorge López, un abrazo virtual, un abrazo desde aquí, desde los estudios de Perú Católico. Y nosotros vamos a continuar este segundo seminario nacional con la ponencia del padre Augusto Meloni. No sin antes comentarles que Perú Católico diariamente comparte noticias a través de su portal web www.perucatólico.com. Diariamente, como bien lo hemos mencionado en las distintas actividades que hemos tenido, compartimos noticias, reportajes, vídeos, fotografías, no solamente de la iglesia aquí del Perú, sino a nivel mundial, temas de interés, de la vida y por supuesto noticias del Vaticano y del Papa Francisco. Así que no dejen de visitar diariamente perucatólico.com. Y además pueden conocer distintas secciones que tenemos para ustedes, como por ejemplo Iglesia en el Bicentenario. Es una sección del doctor José Antonio Benito Rodríguez, quien, fíjense ustedes, desde hace un año, cada lunes viene compartiendo un artículo. Ya son más de 100 artículos de personalidades, de la Iglesia, laicas y también de instituciones, quienes han forjado esta independencia para celebrar ahora los 200 años de independencia de nuestro querido Perú. Así que pueden, cada lunes nosotros publicamos un artículo nuevo y en esta sección Iglesia en el Bicentenario están los más de 100 artículos donde ustedes pueden conocer no solamente la historia del Perú, sino también la historia de los personajes de la Iglesia que forjaron esta independencia. También tenemos cada domingo las homilías dominicales a cargo de Monseñor José Ignacio Alemani. Él, muy generoso, cada semana nos brinda esta homilía para nosotros poder leer en casa, en nuestro celular, yendo en el auto, en el bus o camino a la parroquia, para ir profundizando en el mensaje divino, en el mensaje de Dios para cada domingo. Así que pueden visitar también la sección Homilías Dominicales y ahí están todas las reflexiones a cargo de Monseñor José Ignacio Alemani. También tenemos la sección Pastoral Familiar con temas muy interesantes, donde también ustedes pueden adquirir distintos conocimientos y a las personas que participan en una pastoral familiar también pueden leer la información que colgamos en esta sección. Y en fin, tenemos más novedades también en nuestro portal web www.perucatólico.com. Y por supuesto, los que ya están más en las redes sociales, los que están más amigos con el Facebook, con el Instagram y con el YouTube, pues también pueden visitar, porque también estamos en estas tres redes sociales como, por supuesto, Perú Católico. En Perú Católico estamos en Facebook, como Perú Católico en Instagram y como Perú Católico en YouTube. En YouTube recuerden que también quedan grabadas nuestros seminarios, las grabaciones y los congresos. Así que con esta oportunidad también van a quedar grabados ahí en YouTube y en Facebook. ¿Para qué? Para que lo puedan ver en cualquier momento. Las personas que no han podido verlo en vivo puedan pues revisarlo y compartir esta información. Así que ya saben, pueden seguir compartiendo estos seminarios y congresos y verlos de nuevo para reforzar, para aprender, para recordar en nuestro canal de YouTube como Perú Católico y en Facebook como Perú Católico. Y bien, es momento de presentar nuestra segunda ponencia, que es El Anticristo, el fin del mundo y el apocalipsis, a cargo del padre Augusto Meloni. Él es médico, ha trabajado en distintas organizaciones mundiales de la salud y sin embargo Dios lo llamó para este ministerio sacerdotal. El doctor Meloni destacó en la práctica de la medicina, acumuló maestrías internacionales, dedicó mucho tiempo a la docencia universitaria, hizo carrera en el Ministerio de Salud del Perú,
y en diversos organismos de cooperación internacional para llegar a ser, en representación del gobierno peruano, vicepresidente de la Organización Mundial de la Salud, miembro del Comité Conjunto de la Organización Mundial de la Salud, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y Fondo de la Población de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Políticas de Salud a nivel global. Además, miembro del Comité de Coordinación, Asesoramiento y Revisión del Programa Global de Tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud y coordinador del Grupo de Determinantes Sociales de la Salud, también de la OMS, entre otros. Así que vamos con un tema muy interesante, también que nos va a compartir el padre Augusto Meloni, con el anticristo, el fin del mundo y el apocalipsis. Buenas noches, hermanos de Perú Católico, en este segundo seminario nacional, Católico Defiende Tu Fe. Vamos a hacer esta presentación y vamos a tocar el tema que nos han solicitado, que es el anticristo, el fin del mundo y el apocalipsis. Son temas complejos, densos, misteriosos. Y vamos a empezar haciendo una oración. Vamos a poner todo en manos del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Y te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, en el desarrollo de este tema, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a tocar este tema. Es un tema un tanto oscuro, misterioso, del que a veces no se habla tanto, o cuando se habla a veces de una manera un tanto superficial. Y vamos a hacer algunos comentarios según lo solicitado. Lo primero es, tal vez no en el orden de lo planteado, sino hablar del fin del mundo. El fin del mundo, cuando uno escucha esa palabra, el mundo se va a acabar, el fin del mundo, uno podría entrar en una situación de temor, de una preocupación excesiva, y eso ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia, porque a lo largo de la historia han habido algunos personajes que siempre han hablado de estas cosas, incluso algunos con fechas y con días, y entonces eso ha desatado olas de pánico, temores. Y lo primero es que nosotros en la iglesia necesitamos tener dos cosas que la iglesia, nuestra madre, nos enseña y que están inspiradas en la revelación. Lo primero es que nadie sabe el día ni la hora de la segunda venida del Señor, la venida gloriosa del Señor al final de los tiempos, más específicamente diríamos al final de los tiempos. Y lo que va a ocurrir es no que el mundo va a ser destruido en el sentido de la creación, sino lo que se va a producir es la plenitud de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá con gloria y majestad, y que
será derrotado todo mal, todo dolor, todo sufrimiento, toda enfermedad, toda muerte, consecuencia de la acción liberadora del Señor, y claro, sí producirá la separación, como nos dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, entre los que han hecho la voluntad de Dios y entre los que se han rebelado a la voluntad de Dios. Y entonces, el Señor mismo, en varios pasajes del Evangelio, nos habla de este final del final de los tiempos. En un sentido un tanto denso, a veces no es tan fácil de entender. Y esto está referido en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, en el Evangelio según San Lucas, que es un paralelo a este pasaje, capítulo 21, y también en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3. Y esto ocurre inmediatamente después que el Señor esté en el templo, esté en Jerusalén, ya va a vivir su Pascua, ya ha sido acogido con esa alegría, alborozo que nosotros celebramos en el Domingo de Ramos, en la Semana Santa, y entonces el Señor está en el templo y le hacen ver la belleza, la majestuosidad del templo, y el Señor expresa algo que puede ser no bien interpretado, pero les dice a sus discípulos, a sus apóstoles, de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y entonces eso tiene un profundo impacto en ellos, van al Monte de los Olivos y le preguntan, ¿cuándo va a ocurrir eso? Y el Señor hace un discurso que en San Mateo conocemos como el discurso escatológico, que se va a extender también al capítulo 25, pero específicamente en el capítulo 24, el Señor va a enunciar una serie de signos que van a acontecer, pero refiriéndose, diríamos, a tres acontecimientos simultáneamente. Uno, primero, lo que va a ocurrir en poco tiempo, y es que Él va a ser muerto y crucificado y muerto, va a vivir su pasión, es decir, está anunciando ya su Pascua. Eso lo dice más precisamente el Evangelio según San Lucas, perdón, San Juan, en el capítulo segundo, en el que en ese momento se hace la purificación y el Señor dice que destruyan este cuerpo, este templo, y yo lo levantaré en 3 días. Y dice San Juan que se refería a su cuerpo, a su pasión, a su muerte. Y entonces Jesús está hablando de su Pascua, de esos 3 días en los que todo va a ser renovado, todo va a ser recreado. Pero simultáneamente Jesús está anunciando también proféticamente lo que va a ocurrir hacia el año 70 de nuestra era, cuando las tropas de Tito Vespasiano tomen la ciudad de Jerusalén y destruyan el templo de Jerusalén. Ese es un hecho histórico que ya se ha producido. Hasta el presente ese templo no ha sido reconstruido, solo quedan los restos de un muro que se conoce como el Muro de los Lamentos, y además la ciudad de Jerusalén no forma parte del Estado de Israel, restaurado, diríamos, de manera parcial en el año 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, pero el templo que está dentro de la ciudad de Jerusalén, que no forma parte del Estado de Jerusalén, en ese templo se ha construido una mezquita. Y la ciudad de Jerusalén no pertenece al Estado de Israel. Entonces, el Señor está hablando simultáneamente de lo que va a acontecer en su Pascua, Él es el cuerpo, y lo que va a ocurrir con el templo, ese templo físicamente que ellos están contemplando y admirando en su majestuosidad,
Pero el Señor en el capítulo 24 también habla simultáneamente de lo que va a ocurrir antes de su venida gloriosa. Y entonces se mencionan una serie de acontecimientos. Y dentro de los acontecimientos que menciona el Señor, signos cósmicos, el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, temblores, terremotos, desastres naturales, guerras, etcétera, que el Señor menciona. Se menciona también que se va a producir una gran tribulación y que se va a producir la impostura suprema. Estos pasajes son referidos ya no en relación a lo que va a ocurrir con el Señor en su Pascua, ni lo que va a ocurrir con el templo y Jerusalén 70 años después, por esa guerra judía y la represalia y la acción terrible de los romanos, sino de lo que va a ocurrir al final de los tiempos, en el tiempo de los gentiles, en el tiempo de las naciones, en el tiempo de la Iglesia. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, los numerales 675, 676 y 677 nos hablan de esa realidad, bajo el acápite de la última prueba de la Iglesia. Es decir, en el tiempo de la Iglesia, al final de los tiempos, va a ser probada nuestra fe. Y se va a producir una gran apostasía y una gran tribulación. Y se va a manifestar la impostura suprema, dice el libro del Catecismo, en ese numeral 675, que es la impostura del anticristo, del impostor, del falso Cristo, del suplantador. Y en referencia a este otro personaje del anticristo, también hay referencias, tanto en la primera carta del apóstol San Juan, como en la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Y entonces, veamos esta relación ya entre este final de los tiempos y el fin del mundo, y luego inmediatamente veremos lo del anticristo. En primer lugar, para aclarar este punto del final del fin del mundo, no es que la creación va a desaparecer, no es que la creación va a ser destruida, sino lo que va a llegar a su fin es toda esa estructura de pecado, de rebeldía, la ciudad rebelde, esta relación que el Papa San Juan Pablo II llamaba la cultura de la muerte, el pecado social, que es esa, diríamos, trama de relaciones políticas, económicas, inclusive religiosas y de distinto tipo, que se van construyendo en el mundo a lo largo de la historia y que se rebelan contra Dios. De alguna manera, San Agustín hacía referencia a esa realidad ya hacia el siglo IV, cuando él contemplaba lo que estaba aconteciendo con el colapso del Imperio Romano de Occidente. Se culpaba a la Iglesia de ese colapso, y San Agustín, en su obra memorable, La Ciudad de Dios, nos habla de que se construyen dos ciudades. Una edificada sobre el amor a Dios, sobre todas las cosas, hasta la negación de nosotros mismos, es la ciudad de Dios, la que llegará a su plenitud con la segunda venida de nuestro Señor al final de los tiempos y la purificación final. Y esa otra ciudad, la ciudad, diríamos, del mundo, que se construye no en base al amor de Dios,
sobre todas las cosas, el amor a Dios sobre todas las cosas, sino el amor a nosotros mismos, hasta la negación de Dios. Entonces, esa confrontación entre lo que es las consecuencias del pecado personal y esas articulaciones que produce el pecado en esa cultura que niega a Dios, que el apóstol San Juan llama el mundo, eso es lo que va a acontecer como fin del mundo. No la destrucción de la creación, no la destrucción del planeta Tierra, sino la derrota definitiva ya universal del mal, del pecado. Y la resurrección gloriosa, con cuerpos gloriosos de todos los que han sido fieles al Señor y de los que han rechazado al Señor, esa resurrección para el juicio escatológico y finalmente para la condenación eterna. Entonces, el fin del mundo muchas veces es entendido por esta mirada mundana como una destrucción, ¿no? Y entonces hay películas, y se ha hablado muchas veces a lo largo de la historia, también en los últimos años, de fechas, etc. Y para eso nosotros tenemos, repito, la enseñanza de nuestra Madre la Iglesia, que se funda en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. La revelación. Y la revelación es la traducción del término apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, quitar el velo, dar a conocer. Y dentro de los acontecimientos señalados por el propio Señor, antes de su venida gloriosa, así como a través de los patriarcas, de los profetas, en el Antiguo Testamento se anunciaba desde antiguo la llegada del Mesías, a veces de una manera no tan clara, conforme al entendimiento del pueblo de la Primera Alianza, porque ellos esperaban la venida de un Mesías glorioso, que resolviera todos los problemas del pueblo de la Primera Alianza y que instaurara un reino de paz, un David, un nuevo David, un sucesor del linaje de David, que estaba anunciado desde antiguo, desde el mismo libro del Apocalipsis, del Génesis, en el capítulo 3, se nos habla en ese protoevangelio de esa mujer y de ese linaje. Y luego el profeta Natán anuncia también a un descendiente de David que va a reinar por siempre. Y sabemos que es Jesucristo nuestro Señor. Pero el Señor, como nosotros lo sabemos con claridad y el pueblo de la Primera Alianza no lo entendió en su totalidad, el Señor ha tenido dos venidas. Una primera venida en la humildad de la carne, nacido de María Virgen en Belén de Judá, donde nos abre el camino, la verdad y la vida, y nos revela ese éxodo del Señor, porque el camino que Él abre, que es el mismo, es el camino que nos conduce hacia la patria celestial, a la casa del Padre. Pero esa primera venida, la mayoría del pueblo de la Primera Alianza no reconoció al Señor, porque tenían la expectativa de una venida gloriosa. Nosotros sabemos que el Señor ya vino, pero que además el Señor vendrá. Y el Señor nos invita en varios pasajes, y la Iglesia nos recuerda esa invitación, esa llamada a estar vigilantes, porque nadie sabe el día ni la hora, y el Señor un día regresará. Y hay varios pasajes, esto de las vírgenes necias y prudentes, y otros donde se nos habla de que el Señor vendrá. Y se refiere a la venida gloriosa del Señor. Pero en nosotros, en las criaturas humanas, en este tiempo post-pascual,
luego de la ascensión a los cielos y que el Señor se queda con nosotros en los sacramentos, por antonomasia en la Eucaristía, ya han ocurrido muchas generaciones y aún no se ha producido la venida gloriosa universal del Señor ni el juicio universal. Y es que hay personalmente para cada una de las criaturas humanas, creyentes y no creyentes, un anticipo de esa venida gloriosa, que es cuando acaba nuestra vida presente. Y cuando acaba nuestra vida presente, todos los que partamos de este mundo antes de ese gran acontecimiento universal que será la venida en gloria y majestad del Señor sobre las nubes del cielo, como nos refiere el Señor en Lucas, en Mateo y en Marcos, y está también referido en Daniel capítulo 7, capítulo 9, el Señor viene al terminar la vida presente al juicio particular de cada uno de nosotros. Y lo vemos glorioso, con toda su majestad como juez. Entonces, todos nuestros hermanos que nos han precedido con la señal de la fe, e inclusive los que rechazaron al Señor, ya han visto al Señor glorioso, los que ya han partido. Pero habrá una generación que no sabemos cuál es, que cuando venga el Señor glorioso todavía estén peregrinos aquí en la tierra. Entonces ellos expectarán en plenitud estos acontecimientos que un tanto misteriosamente el Señor nos refiere en estos pasajes que he mencionado de los evangelios de Mateo capítulo 24, Lucas 21 y Marcos 3, que son paralelos, se complementan, tienen algunos detalles unos y otros. Pero ese acontecimiento todavía no se ha producido y un día se producirá. Entonces, el fin del mundo como estructura de pecado y la victoria definitiva del bien, de la verdad, acontece personalmente, individualmente, para cada persona que le toca partir de este mundo. Y ocurrirá universalmente el día en que el Señor venga así, de esa manera, glorioso, para la generación que en ese momento sea esta u otra, porque nadie sabe el día ni la hora, que vea y sea partícipe de esos acontecimientos. Y entonces eso aún no ha ocurrido. Ahora, en relación a esos acontecimientos, se habla de este personaje misterioso llamado el Hijo de la Perdición o el Anticristo. Y del Anticristo nos habla el apóstol San Juan, primera carta, y nos dice que hay anticristos. Y es que a lo largo de la historia han habido muchas personas, varias personas y especialmente personas con poder temporal que se han opuesto al Señor. Y entonces son anticristos, en plural. Pero al final de los tiempos, antes de la venida gloriosa del Señor, vendrá un anticristo, que será, diríamos, la impostura suprema de la que nos habla el catecismo en el numeral 675, el catecismo de nuestra iglesia, y que va a significar la presencia de ese personaje, una prueba final para la iglesia peregrina que en esos momentos esté presente, peregrinando. Podemos ser nosotros o personas que vengan después de nosotros, no sabemos. Pero ese personaje se va a manifestar en relación a una gran tribulación que va a ser consecuencia de una apostasía de la verdad. Es decir, un momento en que los hombres ya no quieran conocer de la verdad, y la verdad es Jesucristo, sino que se extienda esa cultura de la posverdad de la que ya se nos habla, esa cultura
del relativismo de la verdad que nos mencionó y nos habló tan elocuentemente el Papa Emérito Benedicto XVI, y en consecuencia es un signo en relación a la manifestación del anticristo, del impostor, que se presentará como un salvador, que va a ofrecer paz y seguridad, nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Tesalonicenses. Cuando escuchen paz y seguridad, estén alertas. Y el libro del Apocalipsis, que les mencionaba, significa revelación, nos manifiesta y nos relata a lo largo de sus capítulos la historia de la larga lucha entre esos dos amores y las pruebas a las que tiene que ser sometida la fe de los que han recibido y acogido al Señor. Y en el capítulo 12 y en el capítulo 13 se nos hace referencia específicamente a lo que tiene que ver con este, diríamos, personaje misterioso y la relación con ese fin del mundo, que es el fin de esos poderes temporales que se rebelan contra Dios. Y entonces, en el capítulo 12, se nos hablan de esas dos señales en el cielo. La mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, coronada de dos estrellas, y el dragón rojo, que es Satanás. La mujer es enviada al desierto, está gestando, nace el Señor, que es arrebatado al cielo y gobernará con cetro de hierro a la derecha del Padre, pero el dragón, ante su frustración de no haber podido devorar al niño, que es Jesucristo, se lanza sobre la mujer y sobre su descendencia. Y la mujer es llevada en alas. Y se menciona de alguna manera esa lucha. Y hay un ay que se menciona en ese capítulo 12. Ay de la tierra, porque ha sido arrojado a la tierra el dragón y un tercio de sus ángeles. Entonces la batalla inicial que se había llevado adelante en el cielo, que termina en arrojar a los ángeles apóstatas del cielo, pasa a librarse en la tierra. Y Jesucristo es el vencedor de esa batalla, y eso es lo que nos va a relatar el libro del Apocalipsis. En distintos pasajes cargados de figuras, de símbolos, a veces misteriosos y no tan fáciles de comprender. Y ese capítulo 13 nos habla de dos bestias. Una bestia del mar, y el mar representa al mundo, eso fluido, que no es sólido, que no es firme, que es mentira, que es engaño, y donde se va a organizar en algún momento en una bestia. Una bestia que va a tener un poder, diríamos, global. Y ese poder global de esa bestia del mar es ese poder mundano que se va a rebelar contra Dios y se va a ir organizando poco a poco, y vemos a lo largo de la historia y también ahora cómo ese poder se va formando, se va manifestando. Y en algún momento ese poder mundano, esa bestia, tendrá, diríamos, un dirigente, un exponente, que será el impostor, será el anticristo, que actuará con el poder del dragón, de Satanás. Y entonces está anunciado en el Apocalipsis y está también revelado por el Señor y distintos textos del Nuevo Testamento. Hemos referido las cartas a los Tesalonicenses y la primera carta del apóstol San Juan, pero también misteriosamente está anunciado en el libro de Daniel, donde también se hablan de esas bestias, que nos dicen que son gobiernos,
que son reinos de este mundo, opuestos al reino de Dios, a Jesucristo, rey del universo. Y entonces, ese poder va a entrar, diríamos, en complicidad con un poder temporal terreno, dice, en una bestia, que es la bestia de la tierra. Y la bestia de la tierra va a ser un poder, diríamos, entre comillas, de una falsa espiritualidad, de una fe adulterada, de una apostasía religiosa, que va a, entre comillas, señalar al anticristo como el que tenía que venir. Y entonces distintas personas lo identificarán con el que tenía que venir. Y será el engaño, el anticristo, que tomará poder. Y entonces se dice que para el pueblo de la primera alianza, inicialmente lo reconocerán como el Mesías esperado. Se habla que se librará una guerra, y algunos piensan que esa guerra preanunciada en el libro de Ezequiel de alguna manera hace referencia a acontecimientos que harían que el pueblo de la primera alianza vea en este personaje un liberador, un libertador, y caería en el engaño de reconocerlo como el Mesías esperado. Y también otras creencias religiosas que esperan la venida de ese momento final, ¿no? La reencarnación de Buda, en la cultura, en la religión hindú también tienen, esperan un personaje equivalente. Y entonces se produciría, diríamos, una gran acogida mundial. Pero habría un grupo de personas que se mantendrían firmes en la fe de manera similar, como ese antitipo del resto fiel del pueblo de la primera alianza, que supo acoger al Señor en la primera venida, los pobres de Yahvé. Habría un equivalente en ese momento en la iglesia, y esa sería la prueba a la que serían sometidos, porque estas personas serían perseguidas, hostilizadas, y cuando parecería que ya es la victoria definitiva de estos poderes mundanos, satánicos, enemigos del Señor, de la impostura suprema, se manifestaría el Señor, que vendría en gloria y majestad, y con el aliento de su boca los derrotaría. Entonces sabemos nosotros que estas cosas son reveladas para que sepamos con firme esperanza que la victoria del Señor ya está alcanzada, y que la tentación y el peligro es justamente apartarnos del Señor. No esperarlo a Él, sino esperar a otro. Y poder, con esa pérdida de fe y de esperanza, caer en el engaño y en la seducción de los poderes pasajeros, y no en la victoria del amor de Dios que se ha manifestado en nuestro Señor Jesucristo en su entrega total en la cruz. Y entonces, con eso, brevemente, estoy relacionando estos puntos que se me han pedido en este tema, que es el anticristo, el fin del mundo y el apocalipsis. El apocalipsis no es algo tenebroso, sino es la revelación de lo que acontecerá en la victoria y antes y durante la victoria definitiva del Señor, donde el mal sea definitivamente derrotado. Porque si bien es cierto, el Señor ya venció, nosotros tenemos que participar de esa victoria. Y la iglesia triunfante, él está compuesta por los que ya alcanzaron esa victoria. La iglesia purgante ya tiene la victoria y está esperando una purificación para llegar a esa victoria definitiva. Pero en la iglesia triunfante, solo nuestra Madre Santísima,
la única criatura humana que está con cuerpo glorioso, según lo que nos enseña la Iglesia, y ella la que ya alcanzó la victoria en todas sus dimensiones. Los santos están a la espera de la resurrección de los cuerpos, y la creación entera, nos dice San Pablo, gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, esa iglesia que es la novia, que descenderá del cielo, la Jerusalén celeste, de la que nos habla también el libro del Apocalipsis, y que el vidente del Apocalipsis contempla desde el monte, donde es elevado y ve que desciende la Jerusalén celeste con esas cuatro puertas, esos cimientos, con el nombre de los apóstoles, el nombre de los hijos de las tribus de Jacob, de los descendientes de Jacob, del pueblo de la primera alianza, y que implicará la victoria definitiva. Hasta antes, nosotros somos tentados por el enemigo que nos lleva a otro monte, donde nos muestra los reinos de este mundo. Y ofrece poder, ofrece la vanagloria, que es la tentación que el demonio, luego de que el Señor, luego de su bautismo, durante 40 días, está en oración, en ayuno, y es tentado por la serpiente, y vence esas tentaciones. Esas tentaciones están presentes en cada una de las criaturas humanas, en la iglesia peregrina, y nosotros tenemos que saber que no podemos ir y creer que está aquí o está allá, porque el Señor se manifestará al final, y nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe. Algunas cosas que conviene mencionar y relacionar. Cuando el apóstol San Juan nos habla de los anticristos, que ya han venido y que vendrán, y nos habla del anticristo, nos dice que es el que no reconoce al Señor venido, al Verbo eterno encarnado, es decir, a Jesucristo. Y el Señor, para que nosotros nos mantengamos firmes, el que ha ascendido a los cielos, nos ha dejado los sacramentos, esa presencia misteriosa, pero por antonomasia la presencia sustancial, que es el Señor en la carne, el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es necesario como viático, como peregrinos, para que nosotros no quedemos muertos al borde del camino. Y entonces el Señor nos dirá en esos discursos escatológicos que he mencionado, cuando nosotros empecemos a ver los signos de que ya el Señor está cerca en su venida gloriosa, en nuestra experiencia personal, porque ya vemos que nuestras facultades, nuestras capacidades humanas, con los años, con la enfermedad, se van debilitando, entonces nosotros somos invitados a levantar la cabeza porque se acerca nuestra liberación. Y si universalmente empiezan a manifestarse esas señales cósmicas, esas señales sociales, esa apostasía de la verdad, esa tribulación de esos 7 años y medio de Daniel, de prueba, nosotros también somos invitados a la generación que le toque vivir ese tiempo, a alegrarse, porque ya está cerca la venida y la victoria gloriosa. Y entonces en el libro del Apocalipsis se nos dice, en ese ay que refería, ay de la tierra, ha sido arrojado el dragón y los ángeles apóstatas, pero dice también, tiene poco tiempo. Es decir, la prueba nunca será mayor que nuestras fuerzas, pero nosotros no tendremos fuerzas si no estamos con el Señor. Y el Señor viene en presente continuo a todas las generaciones y a todas las criaturas humanas que lo acogen en la fe, en la esperanza y en la caridad, rechazando el pecado en los sacramentos y por antonomasia en la Eucaristía.
Entonces, si nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, cuerpo de Cristo, acogemos al Señor, nosotros no tenemos nada que temer, porque es en Él y solo con Él y con el auxilio de nuestra Madre Santísima que nosotros vamos a estar alertas y despiertos. En los tiempos modernos, por eso es que han aparecido una serie de mariofanías donde nuestra Madre viene presurosa para alentarnos a mantenernos firmes en la fe, en la oración, en la esperanza, para que cuando Él venga glorioso, nosotros podamos, como ella en el Calvario, estar de pie en medio de esa oscuridad, de ese eclipse que de alguna manera figura esos acontecimientos cósmicos que ocurrirán al final de los tiempos, en ese oscurecimiento del sol que está asociado al oscurecimiento de nuestra fe, porque Jesucristo es el sol bajado de lo alto. Y entonces cuando no se acoge a Jesucristo, cuando se cae en la apostasía, en la tibieza, el enfriamiento, entonces ya no hay testigos, ya no hay lámparas encendidas para iluminar y dar testimonio del amor de Dios en medio de este mundo que pasa a tantas personas que no lo conocen. Y si es que se oscurece el Señor la iglesia, que es esa luna, que no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol, tampoco podrá dar testimonio. Y entonces nosotros, miembros de la iglesia, por eso tenemos que mantenernos vigilantes, para que nuestra fe no sea adulterada, no seamos arrastrados por los temores y miedos de este mundo que pasa, sino con las lámparas encendidas y con las alcuzas de aceite, es decir, con una caridad ardiente, esperemos la venida del Señor en oración con nuestra Madre. Yo quiero ya terminar este tema. Me he extendido unos minutos más de los previstos y les agradezco por su paciencia. Agradezco a todos ustedes, queridos hermanos participantes del seminario, y agradezco a todos los integrantes de Perú Católico por la invitación. Que el Señor nos dé siempre una fe viva, una firme esperanza, una ardiente caridad. Y quisiera terminar con una oración a nuestra Madre, Nuestra Señora de la Esperanza. Nuestra Señora, que ahora en este ambiente nos enseña y nos prepara para acoger a su Hijo amado, que viene en humildad porque quiere habitar en nosotros, que lo sepamos acoger y siempre tener en nuestro corazón, para que cuando llegue, de una manera o de otra, la manifestación gloriosa del Señor, nosotros podamos ser acogidos por Él y participar del banquete celestial, de la promesa del reino futuro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Padre Augusto Meloni, por esta ponencia que nos ha aclarado estos puntos, estos temas tan controversiales que quizá podemos malinterpretar o confundir, y pues gracias a sus conocimientos, su experiencia y, como no, como pastor, pues nos ha compartido y aclarado tantas dudas que seguramente teníamos. Gracias entonces por esta extraordinaria ponencia del Anticristo, el fin del mundo y el Apocalipsis.
Y ahora es momento de irnos a nuestra última ponencia. Vamos entonces con nuestro amigo apologista, autor del libro Dios existe, con nuestro amigo Dante Urbina, con Apologética, Existencia de Dios y Creación del Hombre. Un saludo, les habla Dante Urbina. Es un gran gusto poder ser parte de este evento organizado por Perú Católico. Mi ponencia se titula La existencia del hombre como demostración de la existencia de Dios, el argumento antropológico. Normalmente, en mi actividad pública, en mis libros, en mis debates, conferencias, etc., he defendido lo que son las vías tomistas, las cinco demostraciones de Santo Tomás de Aquino para establecer la existencia de Dios. Estas vías partirían de características particulares del mundo, características como el movimiento, entendido como paso de la potencia al acto, la causalidad eficiente, la contingencia, los diversos grados de perfección de las cosas y pues las características especiales de orden. Así se llegaría, por medio de deducción lógica partiendo de esos puntos de características de la realidad misma, a un primer motor inmóvil, una causa incausada o una causa primera, a un ser subsistente o necesario, a un ser perfectísimo o a una inteligencia ordenadora de todo esto. Todo lo cual se corresponde con lo que es Dios y luego Dios existe. Esas serían las cinco vías para demostrar la existencia de Dios. Pero ciertamente existen también otros caminos, como lo que voy a desarrollar aquí, el llamado argumento antropológico. De hecho, el argumento antropológico yo lo he estructurado en términos también de cinco caminos. Esto se dio en el año 2013, cuando iba a participar del debate sobre la existencia de Dios contra el representante de la Asociación Pro-Anateos, Luis Arbaiza. Biólogo de profesión, con estudios de posgrado en filosofía, él es alguien que había desarrollado una muy particular teoría de la conciencia, de la conciencia del ser humano. En consecuencia, yo elegí en el debate agarrar el toro por las astas y generar un argumento que hable directamente sobre el ser humano para establecer la existencia de Dios, y allí le llamé argumento antropológico. La formulación específica de tal argumento antropológico es de mi autoría, pero, por supuesto, no es que yo saque ex nihilo tal argumento de la nada. Por supuesto que hay autores previos discutiendo esta cuestión y hay diversas líneas de argumentos antropológicos para la existencia de Dios. Pero en la formulación específica que les voy a presentar, sí sería un desarrollo mío o un argumento cuya formulación desarrollé para ese debate. Y en concreto lo he extendido un tanto más en mi libro ¿Cuál es la religión verdadera? Voy a tomar como referencia el capítulo 1 del libro. ¿Por qué? Porque en ese capítulo se establece la espiritualidad del hombre. Como en el libro previo titulado Dios existe como pregunta, se llega a la conclusión de que Dios sí existe como un ser espiritual. Entonces, en tanto la religión religa al hombre con Dios, debe darse una instancia de conmensurabilidad ontológica. Si el hombre fuera pura materia, no habría tal instancia para que sea religado, reunido con Dios. En cambio, si en el hombre ciertamente existe la facultad espiritual, entonces el hombre de su facultad espiritual puede volver a unirse, religarse con ese Dios que es espíritu. En consecuencia, la discusión sobre la religión requiere como premisa antecedente de la espiritualidad del hombre. Pero aquí lo que vamos a mostrar es un argumento en el cual se llega a demostrar que Dios existe a partir de la espiritualidad del hombre. Y esto lo vamos a hacer por una suerte de cinco vías, de cinco caminos. Entonces, primera premisa. Existen ciertas características singulares del ser humano. A saber, vamos a verlas. Primera, trascendencia a la naturaleza. Segunda, pensamiento abstracto. Tercera, autoconciencia. Cuarta, libre albedrío. Quinta, juicio moral. Esas serían. Repasémosla muy rápidamente. Trascendencia a la naturaleza, pensamiento abstracto, autoconciencia, libre albedrío y juicio moral. Esa es nuestra primera premisa. Comencemos estableciéndola bien.
Partamos de la trascendencia a la naturaleza. El hombre es un ser que existe en la naturaleza, pero no se reduce a la naturaleza. Nosotros tenemos lo que podemos llamar civilización. Y la civilización ya implica una cierta discontinuidad con respecto al mero mundo natural. Los animales constituyen ciertas adecuaciones al ambiente, pero no tal cosa como una civilización. En nuestra civilización humana, nuestra construcción de la ciudad, de lo civil, tenemos cultura. O sea, tenemos formas de arte, de poesía, de pintura, de escultura, de literatura, que son características. Así las distintas civilizaciones tendrán distintas manifestaciones culturales. Y nosotros no es que meramente seamos seres de la naturaleza, sino que entendemos a la naturaleza de un modo tal que constituimos una estructura racional del entendimiento de los procesos naturales, que es lo que llamamos ciencia, la física, la química, la biología. Ese nivel de ciencia estructurada no se ve que lo desarrollen los meros entes de la naturaleza, como los minerales, las plantas o los animales, ¿no? Entienden ciertas cosas, los procesos para sus fines materiales de subsistencia y ya, pero de ahí a que un pescado haga biología o un gorila esté haciendo física teórica o astronomía, no se ve, ¿no? Entonces, algo distintivo del hombre es eso. Nosotros tenemos construcciones arquitectónicas, tecnológicas, artísticas, que no son meras adecuaciones a la naturaleza. Se puede pensar en la belleza de un panal de abejas, y ciertamente las abejas hacen panales estructurados y muy bellos y muy ordenados. Pero se entenderá que es una adecuación sofisticada e interesante a la naturaleza. Pero una pintura de Picasso, por ejemplo, o un edificio súper tecnológico, o la Torre Eiffel, o la Torre de Pisa, o el Coliseo Romano, no son meras adecuaciones al mundo natural. Entonces queda establecido que en el hombre hay una trascendencia en la naturaleza. Luego, pasemos a la segunda característica, la de pensamiento abstracto. El hombre, con su intelecto, no se reduce a la mera materialidad del mundo. Si yo digo, aquí hay una manzana, claro, hay un pensamiento que hace referencia a la materialidad del mundo, ¿no? Y supongamos que tengo una manzana en la mano, realmente. Entonces mi intelecto tiene un concepto que se conecta con un referente físico-material, ya. Ok, hasta ahí bien, pero nosotros somos capaces de hacer algo más allá de meramente eso. Como seres humanos en nuestro pensamiento abstracto, somos capaces de establecer correlaciones inmateriales entre entes inmateriales. Pensemos, por ejemplo, en el álgebra. Cuando se pone una fórmula matemática del álgebra, por ejemplo, las derivadas o las integrales o las fórmulas de teoría de funciones o de límites o los polinomios, no tenemos ningún referente material directo. En la fórmula x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, no hay ningún referente material directo. Tenemos entes puramente abstractos como las variables o el número. Incluso podemos construir ecuaciones puramente algebraicas con variables. Podemos ir x al cuadrado más y al cuadrado es igual a z entre 2. O es igual a z, simplemente. Ya ni siquiera pongamos el número 2. Podemos pensar en esos términos. Entonces, en nuestra mente no solo realizamos correlación de una idea inmaterial con respecto a un ente material, sino que también realizamos correlaciones de conceptos o entidades mentales inmateriales. Nos preguntamos sobre el sentido de la vida. No solo pensamos en la relación entre tres plátanos y una manzana, sino podemos discutir la cuestión de la relación entre los ángeles y Dios. Incluso suponiendo que no exista tal cosa como los ángeles o Dios, lo que es un hecho es que los seres humanos somos capaces de hacer tal tipo de razonamiento que no se reduce a una instancia material directa. En consecuencia, tenemos pensamiento abstracto. Luego, la tercera característica, la autoconciencia. Acá no me refiero a la autoconciencia sensitiva, ¿no? Se han hecho experimentos, por ejemplo, de poner a un mono frente a un espejo y el mono eventualmente identifica que lo que hay en el espejo no es otro mono, sino el reflejo del mismo. Ya, pero no me refiero a ese nivel de conciencia meramente tener una corporeidad,
sino que nosotros nos autoconcebimos no meramente como una corporeidad, sino como una singularidad que va más allá de lo corporal. Es decir, los seres humanos nos concebimos a nosotros mismos como más allá de un cúmulo de materia. Incluso las personas que puedan afirmar que no son más que materia, en la práctica terminan actuando de forma incoherente con esa premisa. Eso lo veremos más adelantito en unos momentos cuando discutamos la cuestión del libre albedrío. Por lo pronto, lo siguiente. Nosotros tenemos una autoconciencia biográfica, no meramente biológica. No nos vemos simplemente como la sucesión de un conjunto de eventos materiales, de sensaciones físicas, de placer o dolor a lo largo del tiempo. No, sino que en nuestra autoconciencia biográfica nos vemos como personas que tienen una cualidad que trasciende el mero hecho del asunto del placer o el dolor físico o los solos estados físicos. Hablamos de estados mentales, volitivos o existenciales. Decimos cosas como yo quería ser un pintor, o yo amaba a esta persona, o yo pensaba aquello, pero ahora pienso lo otro. Entonces vemos una continuidad en nuestra experiencia de seres humanos que no se reducen meramente a la cuestión material. Hay ciertamente entonces una autoconciencia. Nosotros no solo existimos, sino sabemos que existimos. No solo sentimos, sino sabemos que sentimos. No solo pensamos, sino sabemos que pensamos. Tenemos una autoconciencia. En cuarto lugar, tenemos la característica del libre albedrío. Ya llegamos ahí. El libre albedrío implica la capacidad que tenemos para determinar nuestros actos. Por supuesto, yo no digo que el libre albedrío del ser humano sea absoluto. Ciertamente existen condicionantes en nuestro entorno, pero nuestros actos no se reducen al 100% meramente a los condicionantes. Por ejemplo, nosotros cuando actuamos en el mundo real tenemos responsabilidad sobre nuestros actos precisamente porque nosotros no somos una mera consecuencia de las condiciones del mundo. Si fuéramos una mera consecuencia de las condiciones del mundo, no habría, claro, responsabilidad en nuestros actos. Pero nuestra misma razón natural nos lleva a pensar que hay responsabilidad en los actos que realizamos. Por ejemplo, nosotros condenamos moralmente al que es ladrón, al que es asesino, o al que es corrupto, o a un violador de niños. Pues bien, eso implica una creencia, una afirmación del libre albedrío. Supongo que incluso el ateo que pueda afirmar que no somos más que materia, así se indignaría moralmente respecto a los violadores de niños. Pues bien, si no existe libre albedrío, la gente que hace tal aberración lo haría simplemente porque determinados condicionamientos lo llevaron a eso y no podrían haber hecho otra cosa, punto. Entonces no serían moralmente culpables, pero decir eso es una locura, no meramente desde un punto de vista emocional, sino racional. La razón misma nos muestra que algo no está bien con tal tipo de afirmaciones, de decir que no hay responsabilidad moral en el conjunto de violadores, asesinos o ladrones, ¿no? En consecuencia, entendemos que hay una instancia de libre albedrío en el hombre. La quinta y última característica para establecer la primera premisa de este argumento antropológico es nuestra capacidad de juicio moral. Acá no entro a la cuestión de discutir si los valores morales son objetivos o no lo son. El hecho innegable es que los seres humanos podemos realizar juicios morales. Sean correctos o arbitrarios, igual tenemos esa capacidad. Hacemos la distinción entre el bien y el mal. Decimos, esto está bien, esto está mal. Incluso la gente que es relativista moral y que dice, no, que la moral es relativa, basta que esa gente vea a alguien que quiera imponer su moral a otros, saltan diciendo que eso está mal que tú quieras imponer tu moral a otros. Entonces, incluso los relativistas van a insistir con una instancia de juicio moral en términos de ciertas cosas que están bien y ciertas cosas que están mal. Esas son las cinco características singulares y distintivas del ser humano. Segunda premisa. Estas características requieren de una explicación. Bien. Esto se sigue del principio razón suficiente. O sea,
Si hay cosas que existen, tiene que haber una razón suficiente que explique por qué existen. No podemos decir simplemente, ah, estas características existen porque sí y punto. El decir que las cosas existen porque sí y no preguntarse nada más es la negación del pensamiento racional. Nosotros, como seres racionales, buscamos la explicación y las causas de las cosas. En consecuencia, si se dan estas características que son tan especiales, tan singulares en el ser humano, tienen que tener una justificación real de por qué son tales. Eso nos lleva a la tercera premisa o al tercer punto de este razonamiento, que sería que tendríamos ante nosotros tres opciones de explicación. O surgieron estas características de la nada, opción 1. Opción 2, vienen de la mera materia, de la mera naturaleza material. Y opción 3, vienen dadas por creación divina especial. En principio estas serían las opciones relevantes. Pero ya podríamos, de hecho, comenzar a descartar una como irrelevante por ser extremadamente irrazonable. La primera opción, decir que estas características simplemente surgen de la nada, porque sí es un absurdo. De la nada nada sale, de la ausencia absoluta de ser no puede de repente surgir el ser. Porque sí, es decir, abracadabra y de repente surgieron las cinco características. No. Entonces esto requiere de una causa, una razón suficiente en la realidad. Esta razón suficiente o esta causa en la realidad puede ser de orden material o inmaterial. Comencemos analizando la opción de que sea de orden material. Pues bien, no funciona. La mera naturaleza material no es base suficiente para dar razón de estas cinco características. Vamos a mostrarlo. Primera característica, trascendencia de la naturaleza. Podemos decir que la mera animalidad, la mera naturaleza biológica, físico-química, da razón de la trascendencia del hombre a la naturaleza. No, porque todo ser actúa de acuerdo a su naturaleza. Y la propia naturaleza se queda en el marco de la naturaleza. Decir que la naturaleza de por sí, porque sí, por sí misma haría surgir algo que trascienda a la naturaleza misma es irrazonable. Entonces, la dinámica natural de los ciclos biológicos estructuradas en términos de la conservación y la proliferación de las especies no da razón suficiente, no hay proporcionalidad causal como para que nos pueda decir por qué existe el arte, la cultura, la poesía, las disquisiciones filosóficas, las angustias existenciales, las discusiones mismas sobre la existencia de Dios, etc. Hay una distinción cualitativa entre la adecuación a la naturaleza, que significa una presa que construyen unos castores con troncos o un panal construido por unas abejas, respecto de ciertas construcciones arquitectónicas nuestras, como la Torre Eiffel, como decía, o lo que son las computadoras, o la cultura, el arte, las pinturas de Picasso, la Capilla Sixtina, etc. Hay una distinción cualitativa y la mera dinámica de conservación o proliferación o reproducción de las especies no llega a dar razón de esto. Entonces la mera naturaleza biológica no da razón de nuestra trascendencia a la naturaleza. Segunda característica sería la de pensamiento abstracto. Bien, se podría tal vez a lo más entender, y aún así hasta sería difícil, que los hombres podamos formar conceptos abstractos sobre cosas concretas sensibles de la realidad, como decir mi concepto de manzana y una manzana que me puedo comer. Ok, tal vez eso podría llegar a explicarse a un nivel natural. Creo que incluso ahí habría límites de un mero naturalismo materialista para explicar tal cosa, el hecho de que podamos hacer conceptos abstractos sobre los entes materiales. Pero el punto central de la premisa inicial sobre el pensamiento abstracto es que somos capaces de hacer correlaciones inmateriales entre entes inmateriales. Si nuestra mente no es nada más que materia, si nuestra mente no es nada más que el cerebro, el mecanismo del cerebro, y el cerebro no es más que una cosa material, y vivimos en un mundo material, y todo al final es para vivir en ese mundo material, que sería lo único que hay según una cosmovisión atea materialista, el punto es, ¿de dónde habría la razón suficiente para justificar que podamos hacer correlaciones materiales entre entes inmateriales? Preguntarnos sobre la relación entre Dios y los ángeles, o hacer el lenguaje estructurado. Los animales pueden tener ciertas formas precarias del lenguaje no articulado, pero el lenguaje estructurado en que se relacionan significantes entre sí, no lo vemos en los animales.
nosotros podemos ver la relación entre el significante y un significado, por ejemplo, la palabra manzana y el concepto de manzana y, bueno, la manzana que pueda tener hipotéticamente en la mano, ¿no? Digamos. Pero nosotros también hacemos relación entre los meros significantes, entre los meros conceptos, como establece Ferdinand de Saussure en su curso de lingüística de 1916. Pensemos, por ejemplo, en los días de semana, cuando decimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Eso es una relación material entre entes materiales? Claro, ya los días transcurren, lo que quieras. Pero tenemos que darnos cuenta de que ciertamente la relación que hacemos entre los días de la semana es con base en una convención mental. O cuando decimos una fórmula que la derivada de x al cuadrado con respecto a x es igual a 2x, ahí no tenemos ninguna instancia material de referencia. Entonces, la naturaleza puramente material no tiene base suficiente para dar la explicación de por qué podemos realizar o cómo podemos realizar correlaciones inmateriales entre entes inmateriales. En consecuencia, para la segunda característica, la mera materia no es una buena alternativa. Pasemos a la tercera característica. Pensemos en la autoconciencia. Pues bien, pensar que la continuidad biográfica que tenemos de nuestra conciencia, de ser la misma persona desde que éramos bebés, niños, adolescentes, etc., se explica meramente por la materia, es irrazonable. No hay proporcionalidad suficiente para dar la explicación. Porque nuestro cuerpo está cambiando constantemente. De hecho, nuestras células se van regenerando. Hace un tiempo se pensaba que las células del cerebro, las neuronas y todo ello eran relativamente fijos. Bueno, hoy en día esa idea ya está descartada y se está estableciendo muy claramente la neuroplasticidad. Entonces, o sea, el conjunto de los componentes materiales de nuestro cuerpo van variando. Pues bien, nuestra autoconciencia biográfica implica una continuidad de nuestra individualidad a lo largo de toda nuestra existencia como personas. Pero la materialidad de nuestro cuerpo va variando todo el tiempo. En consecuencia, la mera materialidad no es una explicación suficiente de la autoconciencia. Cuarta característica, el libre albedrío. Vamos, en el mundo natural las cosas se guían por leyes. Entonces, leyes físicas, químicas, biológicas. Si solo existe la materia, y si solo estamos determinados por leyes físicas, químicas, biológicas, que incluso pueden tener alguna estructura compleja y cuántica y todo lo que quieras, pero al final serán determinaciones físicas, incluso si tenemos incertidumbre sobre cómo serán. Mientras sean determinaciones físicas, químicas, biológicas, al fin y al cabo lo que explica el 100% de nuestros actos, entonces se elimina el libre albedrío. Y habría que decir que la razón por la cual una persona es violador de niños y el otro no es violador de niños es porque el primero tendría ciertos condicionamientos físicos, químicos, biológicos o del ambiente, del entorno, etcétera, que lo llevaron ineludiblemente a eso y la otra persona no tenía esos condicionamientos. Entonces, con base en tal tipo de razonamiento, pues el violador de niños no es que tenga una carga moral de responsabilidad sobre lo que ha hecho. Simplemente se dio el caso de que tuvo unos condicionamientos que no tuvieron las otras personas. Así como se da el caso de que alguno estornuda porque vio el sol y otro no estornuda porque no vio el sol. Pero pensar que la distinción entre alguien que es un violador de niños y alguien que no lo es equivalente o del mismo esquema que la distinción entre alguien que estornuda o no estornuda por estar sujeto a distintas condiciones, es repugnante a la razón misma. En consecuencia, debemos admitir la existencia de libre albedrío, pero se ve que la mera materialidad no puede dar razón de esto, porque si la mera materialidad fuera lo único, ni siquiera habría libre albedrío. En quinto lugar, tenemos los juicios morales. Pues bien, si solo existe el mundo material, natural, biológico y el ser humano no es nada más que eso, no habría razón suficiente que explique que hagamos juicios morales, porque la naturaleza es amoral. Cuando un lobo mata a un conejo para comérselo, simplemente lo mata, pero no lo asesina, en el sentido de que no hay una categorización de culpabilidad moral sobre las acciones del lobo que se guía por el instinto. Ahora bien, nosotros sí damos categorizaciones morales, pero si la naturaleza es en sí misma amoral, en el mero mundo biológico y nosotros realizamos categorizaciones morales, se sigue que la mera naturaleza no puede dar razón suficiente de por qué nosotros realizamos juicios morales.
Eso nos lleva al punto 4, que de las tres opciones, la única opción coherente es la de una creación divina especial. ¿Cómo así? Sucede que estas cinco características, trascendencia de la naturaleza, pensamiento abstracto, autoconciencia, libre albedrío y juicio moral, requieren de una explicación. Ya vimos que la explicación no puede ser material. En consecuencia, la explicación tendrá que ser inmaterial. Pero nuestro espíritu es algo que nos singulariza, que nos individúa. Mi sustrato ontológico inmaterial, en virtud del cual yo tengo mi trascendencia al mero mundo natural, realizo mi propio pensamiento abstracto, tengo mi propia autoconciencia, mi propio libre albedrío y mi propio juicio moral que ejerzo, es algo que es individual mío y que no es lo mismo que el de otra persona. Por eso yo soy responsable de mis acciones libres y no de las de otra persona que está al costado. Al mismo tiempo, yo tengo mi autoconciencia de ser yo y otra persona tendrá su autoconciencia de ser él. Entonces, vemos que este sustrato ontológico inmaterial, el espíritu, es lo que se llamaría espíritu, sustrato ontológico material del cual surgen estas operaciones, es algo que nos individúa, que es característico de nosotros. Entonces, no es que venga de algo previo como si fuera otro espíritu que simplemente se nos está transfiriendo. No, es lo que nos constituye como sujetos individuales. En consecuencia, esto tiene que venir ex nihilo, de la nada, pero no de la nada por nada, que esa opción ya estaría descartada, sino por creación divina especial, es decir, un ser espiritual con capacidad de generar un espíritu específico. Así, sin partir de algo previo, como de alguna existencia previa, poder generar de por sí un espíritu específico para cada uno de nosotros, que nos individúe como es propio de nuestra experiencia de ese sustrato ontológico inmaterial. Entonces, un ser que sea espiritual, porque ya vimos que no sería la materia la que explica esto, un ser que sea espiritual y que tenga capacidad creadora para asignar eso, se corresponde directamente con el concepto que tenemos de Dios. Por lo tanto, Dios existe. Y ese es el punto 5. 5, Dios existe. Y bueno, ahí tenemos un razonamiento deductivo, sólido, claro, intuitivo, que nos lleva de la existencia del hombre a la existencia de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias a Dante por esta ponencia que nos ayuda a conocer, en este caso nos ha ayudado no solamente a conocer, sino a amar más a Dios y por supuesto a defender nuestra fe. Y precisamente quiero hacer un hincapié acerca de este seminario nacional católico Defiende tu Fe, el segundo seminario que estamos realizando como Perú Católico de manera virtual, es precisamente para con estos conocimientos que nos dan personas eruditas en estos temas, especialistas en estos temas, pues podamos nosotros tomar apuntes, tomar estos conocimientos para poder precisamente defender nuestra fe, no quedarnos callados o no quedarnos con alguna duda, o que otras personas, como le llamamos usualmente, nuestros hermanos separados entre comillas, pues puedan sembrar en nosotros alguna duda, ¿no? Que eso es finalmente lo que quieren. Y precisamente este seminario es para reforzar, para conocer y profundizar más nuestra fe católica y llevarla, por supuesto, de esta teoría, de estos apuntes que estamos haciendo a la práctica. Y la mejor práctica, y la primera persona en quien practicar y conocer es nuestro interior, nosotros mismos, y por supuesto, para después darla a conocer y defender de esa manera nuestra fe católica, que es la fe que Dios nos ha encomendado para defender su iglesia, la Iglesia Católica. Y por supuesto, gracias a todos ustedes también que han estado compartiendo en las redes sociales, invitando a sus amigos, invitando a sus amigas. Ha sido un mes de mucha alegría, se ha sentido esta defensa de la fe, este mes de alegría de la Navidad, de cerrar un año llenos de fe. Tantas personas que nos han escrito, nos están viendo de distintos países, aquí latinos, americanos, de todo el mundo. Saludos a nuestros amigos, un buen grupo de amigos bolivianos se han inscrito y comparten con nosotros este seminario que a través de las redes sociales, de las benditas redes sociales, llegan a compartir y ver y participar de este seminario. Y eso es bonito, una experiencia que hemos tenido entre tantas personas de pasar la voz. Aprovecho en enviar un saludo en especial y rezamos por la señora Elena, que nació como un testimonio, que nos llamaba, nos compartía información de su amiga, que quizás se le complicaba un poco el internet, que quería agregarla,
Y cómo uno va, el ejemplo que me quedo y quiero compartirles es el ejemplo de ir al encuentro del hermano. Al encuentro del hermano, esto te puede ayudar. Te llamo, te busco, te ayudo, te pido tu teléfono, y qué bonito que entre este grupo de señoras haya habido eso, que de verdad al equipo de Perú Católico nos ha emocionado bastante, y también hemos, a lo largo de este mes de convocatoria, hemos visto casos similares, ¿no? Qué bonito es cuando alguien te busca, no para ir a la fiesta quizá, o para la reunión, o para el matrimonio, sino te busca para llevarte a Dios, y llevarte a Dios cerca de los conocimientos, cerca de la fe, que es lo que busca este seminario. Así que gracias a todos ustedes que participan de este seminario. Estamos en el primer día. Invita al amigo, invita a la amiga, a tu compañero de trabajo, de estudio. Aún faltan 2 días y hoy no se han perdido los que no han podido ver, porque les vuelvo a repetir, estas ponencias, estos seminarios quedan grabados en YouTube y en Facebook para que lo puedan repasar, ver en cualquier otro momento, a la hora que ustedes gusten, y a los que no han visto, pues lo puedan ver por primera vez. Mañana tenemos la segunda jornada, mañana martes, y va a estar con nosotros aperturando este segundo día el padre Carlos José de Almeida con Adorar o Venerar Imágenes, Antiguo y Nuevo Testamento. Luego estará con nosotros Jessica Chirinos Pacheco de Rivero con Catecismo de la Iglesia Católica, Fe y Doctrina. Y finalmente el padre Jean-Pierre Teullier, Eclesiología, Iglesia Católica y otras religiones o sectas. No dejen de visitar diariamente www.perucatólico.com y compartir nuestras informaciones, que también tenemos una información muy simpática que manejamos en las redes sociales. En el Facebook nos buscan como Perú Católico, en Instagram y en YouTube también como Perú Católico. De esta manera nos despedimos, y conmigo Franco Segura será hasta mañana en la segunda jornada de este segundo Seminario Nacional Católico Defiende tu Fe.